La Administración Municipal de Itagüí, convencida de que el objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de sus habitantes, viene trabajando para hacer del municipio un Itagüí único. Desde su llegada a la alcaldía, el doctor Gabriel Jaime Cadavid Bedoya, convencido de que el bienestar y la alegría de la gente son indispensables para lograr el desarrollo, ha puesto especial énfasis en el desarrollo cultural y social de los habitantes. Es por esto que ha dedicado su mayor esfuerzo en la educación, el deporte y la cultura para que el municipio sea cada día más esa morada que alumbra como el sol que su himno proclama. Esa luz se puede ver en los rostros de los itagüiseños, rostros alegres que disfrutan cada año de una celebración a la que el actual alcalde le ha puesto corazón, transformando la Semana Cultural en un evento de relevancia regional y nacional. Desde que el doctor Gabriel Jaime Cadavid asumió la alcaldía del municipio, vemos en las calles, en los días de la Semana Cultural, a las familias, a los niños y, en general, a toda la población disfrutando de actividades lúdicas, de conciertos para todos los públicos, así como de fondas donde la población se identifica con los municipios de Antioquia. Ay, cómo olvidar aquel momento en que nos vimos, dos corazones a mil millas por segundo. En el 2009, la Semana Cultural celebra sus 20 años en grande, con más de 200 eventos culturales y recreativos, porque en la Administración Municipal creemos en la cultura y en que el gran desarrollo comercial e industrial de Itagüí debe servir como medio para crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa, y para que todos los habitantes puedan vivir y convivir en paz, con educación, cultura y recreación. En el 2009, la gente salió a las calles a disfrutar de la variada programación con el entusiasmo y la alegría que caracteriza a los habitantes de nuestro municipio. Esa alegría que vemos en nuestros habitantes es el resultado del propósito de la Administración Municipal de propiciar las condiciones necesarias para el logro de un desarrollo integral a escala humana,
brindando una activa participación sustentado en los sentidos de pertenencia, compromiso y responsabilidad. Este año, la Semana Cultural se vivió con el alma y el corazón de todos los itagüiseños latió con más fuerza al ritmo de la frase Itagüí, ¿cómo te quiero?